Saludos, señores padres de familia. Soy el especialista de educación primaria del Eugelilo, Freddy César Maldonado Villalba. Y hoy les voy a hablar sobre la evaluación. En educación básica tenemos dos tipos de evaluación: la evaluación certificadora y la evaluación formativa. La evaluación certificadora se realiza después de un determinado periodo de aprendizaje y sirve, como su nombre lo indica, para certificar los logros de los estudiantes. De esta evaluación deriva un calificativo que se refleja en una letra, que puede ser AD, A, B o incluso C. Este calificativo determina el nivel de logro de un estudiante en un determinado bimestre, trimestre o durante el año. El otro tipo de evaluación es la evaluación formativa. Esta evaluación no se centra en colocar un calificativo. Lo que busca es recoger información para identificar los logros y las dificultades que han presentado los estudiantes, con la finalidad de retroalimentar sus aprendizajes. Entendemos por retroalimentación todas aquellas ayudas que el maestro puede brindar a los estudiantes para que puedan ir superando sus dificultades. La evaluación formativa también le sirve al maestro porque le permite recoger información sobre la eficacia de las actividades que está planificando. En este contexto de educación remota, se ha dado mayor énfasis a la evaluación formativa. Es decir, que en todo momento el profesor, a partir de las evidencias que los estudiantes enviaban, iba retroalimentando sus aprendizajes. Todo esto con la intención de poder ir mejorándolos. Sin embargo, en algún momento del año se va a tener que certificar los aprendizajes de los estudiantes. Esta certificación se va a dar en dos momentos. El primero será en diciembre y el último momento será en junio del 2021. Eso es todo. Muchas gracias.